En los inicios del cine, las imágenes que se veían eran todas venidas del exterior. Si bien los aparatos podían servir como proyectores y también como filmadores, a esta parte de América solo llegaron personas con la orden de hacer proyecciones, pero no de hacer filmaciones. Para eso se requería de un permiso especial. Hasta entonces, las imágenes preferidas de los limeños eran las corridas de toros, desde la salida del animal hasta después de su ejecución. Pero la gente quería ver imágenes peruanas en las pantallas. Las primeras vistas nacionales se proyectan en el Teatro del Politeama a fines de 1899. Fueron escenas de la Catedral de Lima, Chanchamayo y el Camino a Loroya. Eran vistas, por ejemplo, las vistas Lumière duran 57 segundos, 53 segundos, 57 segundos, que era el tamaño de la bobina que podía entrar, ¿no es cierto?, en el chasis de la cámara. Entonces eso era, ¿no? Pero poco a poco van creciendo, ¿ah? O sea, el cine avanza a una velocidad extraordinaria, la tecnología también, y entonces las películas se van extendiendo muy rápidamente, ¿eh? La adaptación de salas de teatro para proyecciones cinematográficas fue algo muy usual en los últimos años del siglo XIX. Y uno de los teatros que se adaptó para proyectar cine fue el Teatro Politeama, que quedaba aquí en la cuadra 12 del Jirón Lampa, que antes se llamaba Calle Sauce, aquí justo al frente del Centro Cívico y muy cerquita del Palacio de Justicia. Los proyectores de cine comenzaron a instalarse en algunos teatros de la capital. El cine alternaba con compañías musicales y funciones teatrales. La oferta del entretenimiento se diversificaba. Esta es la cuadra 4 del Jirón Cangallo en Barrios Altos. Antiguamente esto se llamaba Rastro de Huaquilla. Y esto que está acá era el Teatro Chino. Acá ya se proyectaba cine desde fines del siglo XIX. Fue el primer sitio este de acá que se utilizó para representaciones chinas. Cerró finalmente en 1912 porque se había convertido en un lugar destinado a las apuestas, el juego y el expendio de opio. Más adelante adoptó el nombre de Teatro Las Delicias. Los inicios del siglo XX fueron momentos muy convulsos para el mundo entero y el público demandaba imágenes. El cine, como gran reproductor de imágenes, no estuvo ajeno a captar esa realidad, ya sea registrándola o reconstruyéndola. Las compañías filmaban en un set, ¿no es cierto? Agarraban y ponían, por ejemplo, decían la rebelión de los boxers en Pekín, ¿no? Entonces agarraban y ponían unos actores vestidos ahí, los maquillaban como chinos, ¿no es cierto? Y representaban y lo enviaban como si fueran noticias. Eso era un truco muy, muy común en esa época, ¿no? Una falsedad, evidentemente, pero a la gente no le importaba, la gente quería ver imágenes, ¿no? Las primeras imágenes que se hacen en el Perú son realizadas por personas de la aristocracia. El negocio era que las clases altas se dejaran filmar y luego fueran a ver las películas con toda la familia y con todos los amigos para verlas en la pantalla. O sea, hay ese fenómeno especular, ¿te das cuenta? De reflejo. Entonces, el cine llega a Lima a fines del siglo XIX y más allá de la novedad que trajo y del primer impacto, rápidamente caló muy fuerte en el público limeño. Ante esto, se tuvo que improvisar lugares para que la gente disfrute del entretenimiento del momento. Teatros, salones, confiterías y hasta se armaron carpas. Sí, carpas donde la gente se reunía a ver cine. Si hay un lugar emblemático en el desarrollo del cine en la ciudad de Lima, este sería sin duda la Plaza San Martín. A lo largo de los años y antes de que existiera incluso como plaza, este sitio tuvo un lugar fundamental para el desarrollo de la cultura del entretenimiento en la capital. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver dónde quedaban los cines. Es
Los primeros espacios que se acondicionaron para proyectar cine fueron carpas muy grandes, como las carpas de circo que tenemos ahora. En esa época el cine era mudo, de tal manera que iba acompañado de la música de un piano o de una orquesta. La primera carpa que existió fue la carpa de San Juan de Dios, que quedaba en la plazuela de San Juan de Dios, que quedaba donde es ahora la Plaza San Martín, en este espacio donde ahora se estacionan los taxis frente al Hotel Bolívar. Esto fue en 1908. Hay que recordar que en esa época todavía no existía la Plaza San Martín como tal. Esta recién fue inaugurada en 1921 con motivo de las celebraciones del centenario de la independencia. Eran espacios adaptados de manera fortuita para salir del paso, pero que funcionaron o que cumplieron una función importante en su momento, ¿no? El cine comienza a apoderarse de los gustos de la gente. Paulatinamente deja de ser un entretenimiento de ferias o ambulante para establecerse en espacios de la ciudad donde tenga garantía de una asistencia importante de espectadores. Como ya vimos, los primeros espacios donde se proyectó cine eran espacios que habían sido acondicionados para eso, como carpas o teatros. Bueno, en 1909 se inaugura el primer sitio especialmente construido para proyectar cine. Se llamaba el Cinema Teatro y quedaba más o menos en esta zona, en los cruces de la calle Belén y la desaparecida Faltriquera del Diablo, donde está ahora la estación de bomberos. Unos años después, el Cinema Teatro fue demolido para construir la Plaza San Martín. Era un cine pequeño, para 550 personas más o menos, y arquitectónicamente básico, elemental, no era una gran obra arquitectónica, para nada, pero tiene la importancia de haber sido, digamos, este punto de partida, el punto de inicio de la tipología arquitectónica de las salas de cine. En 1911 el cine empezó a alterar la vida de los limeños. Ese mismo año, 1911, se inauguró aquí en el Parque Municipal de Barranco la carpa del Cinema Teatro. Y eso fue cambiando o empezó a cambiar la vida de este hasta entonces apacible, tranquilo y pacífico distrito de Barranco. Incluso los cronistas de la época se lamentaban, ya que los tradicionales paseos en Barranco por la Plaza Raimondi o el Parque Central ya no existían, ya que los paseantes ahora se habían convertido en clientes de la carpa Cinema Teatro. Aparecen una serie de quejas, ¿no? Hacia el año 1910, 1912, quejas que dicen, ¿qué pasa con la vida en Barranco? Antes, a las 8 de la noche, todo el mundo estaba en el Parque Central conversando, después de la cena, ¿no? Conversando. Ahora, todo el mundo está metido en el cine, ¿no? Cambia la vida social. Muchas mujeres jóvenes comienzan a consumir revistas de estrellas, ¿no? Para ver cómo se peinan, cómo se maquillan las estrellas del cine. Sobre todo eso durante los años de la Primera Guerra Mundial y después, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Porque ni en la Primera Guerra Mundial Hollywood establece su hegemonía, digamos, ¿no? Desplaza el cine europeo. El Teatro Colón fue construido entre 1913 y 1914 por la empresa del Cinema Teatro.
Aquí se proyectó en Lima hacia fines de los años 20 la primera película hablada y la primera película sonora. Antes, digamos, cada cine era pues distinto, ¿no? Eran muy pocos los cines que se parecían mucho entre sí. Es decir, las salas, el metro era muy distinto al Colón y al San Martín y al Excelsior y al París. Y a Lorrantia y al Alcázar de antes, al Pacífico de antes. Entonces, cada sala tenía su propia personalidad. En los años 20, en este sitio quedaba el Cinema Popular. Ahora está convertido en un multicines y es uno de los pocos cines que quedan todavía en esta zona del centro de Lima. En la década del 10, existían varias carpas de cine y se construyen varios cines en diversos puntos de la ciudad. Esta es la cuadra 5 de la calle Bellavista en Miraflores. Es un sitio conocido para los que suelen ir al teatro porque en esta calle, en esta cuadra, está el Teatro Británico. Bueno, antes de ser el Teatro Británico fue el cine Excelsior. Fue donde primero se proyectó cine aquí en Miraflores, desde 1913. Hay que recordar que Miraflores en esa época todavía era un balneario muy bonito, muy tranquilo, que todavía no estaba integrado al resto de la ciudad, al centro de Lima. La gente que venía a pasar el fin de semana acá o que vivía acá podía venir al Cine Excelsior o al Ricardo Palma o al Euro o al Teatro Marzano. En 1979 fue adquirido por la Asociación Cultural Peruano-Británica. Ha sufrido varias remodelaciones, pero siempre conservando su estilo y su tradición. Es un buen ejemplo cómo se puede preservar lo tradicional, modernizándolo, siempre respetando lo histórico. Son parte de la memoria arquitectónica de Lima y sin duda, digamos, si bien ya no tienen una posibilidad funcional como sala de cine, pueden funcionar como muchas otras cosas, ¿no? Pueden funcionar como salas de espectáculos, como teatros. Entonces, yo creo que es importante rescatar o no olvidar esas salas, como te digo, porque forman parte de una etapa de la ciudad, de la arquitectura, pero también de la sociedad, ¿no? O sea, es parte de la memoria colectiva de todos los limeños. Don't cry. The little choo-choo train that takes me away from you. You don't know just how sad it makes me.